Buenas noches. A continuación, la ponencia Buscando asteroides, cometas y supernovas con la imaginación, a cargo de Víctor Ospina, actualmente reside en Medellín desde el año 2000, es apasionado por la astronomía desde los 9 años de edad. Su ocupación laboral es como tutor de astronomía en el Parque Explora, en el área de jornada complementaria, y en los ratos libres le dedica tiempo a la astrografía de campo profundo y gran campo. Los dejo con él. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, muy buena noche para todos. Primero que todo, muchas gracias por estar acá presentes y muchas gracias también a Campus Party por haberme permitido dar esa presentación. Bueno, el tema del día de hoy es la búsqueda de asteroides, cometas y supernovas en las imágenes libres de los observatorios astronómicos. En este caso me voy a concentrar en el observatorio del Sloan Digital Sky Survey, o también llamado como Apache Point, que es un observatorio que está en Nuevo México. Ese telescopio está dotado de un espejo de 2.5 metros de diámetro y la gran parte del cielo de esa zona es muy despejada. Entonces, se favorecen mucho las observaciones astronómicas casi de todo el año. Bueno, voy a hacer una pequeña aviso parroquial. Hoy se celebra el Día Internacional de la Observación de la Luna. En esos momentos a nivel mundial se deben de estar haciendo muchas fotografías de la Luna para celebrar el Día Internacional de la Observación Lunar. Ahora sí, continúo. Bueno, en este caso me voy a concentrar un poquitico con la observación o el tema de los asteroides. ¿Cuál es la importancia de buscar, encontrar o ubicar los asteroides? La verdad, tiene mucha importancia. Los asteroides de por sí se pueden catalogar como un objeto de destrucción, como un instrumento de destrucción masiva. ¿Por qué? Resulta que los asteroides, pueden acabar plenamente con nuestro planeta. Aunque de pronto es muy difícil que un asteroide destruya como tal la esfera terrestre, pero los humanos se verían muy, muy afectados. Entonces es demasiado importante ubicarlos, saber para dónde se dirigen, si por casualidad vienen en colisión hacia la Tierra. Entonces ese tema va un poquitico concentrado en los asteroides y en la tarea que se está realizando con las imágenes libres. Por ejemplo, encuentros cercanos de asteroides con nuestro planeta. El famoso encuentro del bólido de Chelyabinsk, que también fue un asteroide que, si no estoy mal, creo que tenía aproximadamente unos 17 metros de diámetro. Para algunos 17 metros de diámetro no es gran cosa, pero si este asteroide hubiera tenido una inclinación algo más, no tan rasante en la atmósfera, sino más inclinada, en este momentico todavía estarían buscando pedacitos de personas. Es tan grande la destrucción que generan estos asteroides que por 17 metros de diámetro hubiese podido producir un cráter de un kilómetro. Un kilómetro que en sí, en toda la mitad de una ciudad, la arrasa completamente. Entonces, es muy importante, al igual que como lo que sucedió en el bólido de Tunguska el 30 de junio de 1908, que en esta época lo que sucedía es que la población humana era muy escasa o estaba muy distribuida. Entonces, en esta parte que era muy boscosa, siquiera era muy boscosa, no había, solamente había unos cuantos campesinos, y se dieron cuenta de esa explosión. Ya investigadores, a partir del tiempo que se iba transcurriendo, se dieron cuenta que fue una explosión de un asteroide que ingresó a nuestra atmósfera, pero antes de impactar sobre la Tierra, explotó. Y explotó de una manera casi o tal que era parecido a una explosión mucho más fuerte que una explosión nuclear.
Entonces arrasó con casi todos los árboles en un radio de muchos kilómetros. Y eso es que se escuchó a kilómetros de distancia. Entonces, estos son los dos famosos encuentros de asteroides con nuestro planeta. Entonces, vuelvo y repito, la importancia de saber y ubicar los asteroides es muy importante. Un ejemplo muy claro de ubicar los asteroides es, en el 2004 se descubrió un asteroide llamado Apophis. Al principio las observaciones indicaban de que ese asteroide venía en colisión con la Tierra para más o menos en el 2031. No sé si algunos de ustedes había escuchado algo respecto a ese asteroide, que era el asteroide que más tenía posibilidad de poder golpearnos en esos años próximos. Resulta que en imágenes de telescopios anteriores lograron ubicar ese asteroide. Entonces se dieron cuenta que era el Apophis que muchos años después había sido encontrado. Entonces recalcularon la órbita y se dieron cuenta que no impactaría con la Tierra. Pero ahí está el tema, ahí está el puntico a tocar. En este caso, un asteroide que decía que no iba a impactar con la Tierra, ve que iba a impactar con la Tierra, ahora no lo va a hacer. Imagínense cuántos asteroides en ese momentico, porque hay cientos de miles alrededor de nuestro planeta, que pueden decir, no nos va a tocar para nada, va a pasar a una distancia. Y mentiras que observaciones o astrofotografías anteriores les pueden decir a uno, ah, sí, señor, este viene para donde nosotros, entonces preparémonos. ¿Cuántos asteroides pueden estar así? Con órbitas que pueden interceptarnos y darnos un golpe muy malo. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que se puede hacer. Aquí muestran una comparación del tamaño del asteroide Apophis. Se está comparando con la torre, no me acuerdo si está la torre Petrona, bueno, no tengo mucha información. Entonces tiene aproximadamente unos 800 metros de altura, entonces es una roca muy grande. Si el asteroide de Chelyabinsk, que fue 17 metros y alcanzó a dañar muchos vidrios y algunos heridos, y eso fue ahorita en febrero 15, imagínense lo que puede hacer este animalito. En este caso, el tema se llama ciencia ciudadana, relacionado con, en estos momentos hay muchas actividades que se hacen en internet libremente. Hay algunos que se dedican a buscar, a clasificar galaxias, algunos se dedican a buscar supernovas, pero ese proyecto ya se acabó. Hay otros que se dedican a clasificar cráteres en la Luna, pero entonces está el tema de que estas son las más conocidas, que son clasificar galaxias, buscar cráteres en la Luna y clasificarlas. Está la buscar nuevas erupciones solares y informarlas a tiempo. Está la búsqueda de planetas extrasolares por método del tránsito. Entonces, cuando un planeta transita sobre su estrella, hay una decaída de luz. Y los aficionados se dedican a buscar esa caída de luz. Está también la búsqueda de estrellas en formación. Está la exploración del planeta Marte y la búsqueda de lentes gravitacionales. Pero, ¿dónde está la búsqueda de asteroides y cometas? Un tema tan importante que es esto y no está en las clasificaciones. Pero resulta que yo le he dedicado mucho tiempo a buscar a clasificar galaxias. Pero resulta que hay veces me encontraba con unos
objetos que me parecían muy curiosos y se veían de esta manera. Se ven normalmente las estrellas o las galaxias, se ven como puntos luminosos o esferitas de colores, ¿cierto? Pero resulta que a veces se encontraba unos objetos que tenían tres colores: el verde, el rojo y el azul. Y yo me pregunté, ¿qué será eso? Comencé a indagar, a averiguar, y me di cuenta que en el forum de Galaxy Zoo había una zona que llamaba asteroides, tema de asteroides. Me puse a leer y solamente habían como tres personas que se dedicaban a buscar esto. Pero resulta que son personas como apasionadas a buscar la mayor cantidad. Ellas decían, encontré uno, encontré 60, encontré 120, pero no le dedicaban como a saber qué asteroide es. Ya estaba descubierto o era uno completamente nuevo. Entonces, ya, bueno, voy a explicar un momentico del por qué se debe esos tres colores. ¿Por qué los asteroides tienen tres colores y las estrellas, las galaxias o otros objetos no tienen esa misma forma de alargadita que parece como una banderita? Lo que sucede, la explicación es la siguiente. Cuando se toma una fotografía en el filtro verde, el asteroide está en una posición. Entonces sucede que en el filtro verde, el asteroide está aquí en esta ubicación. Después, al pasar un tiempo, el asteroide ha caminado un poquito. Entonces, cuando se cambia el filtro rojo, el asteroide se ha movido otro poquito. Y ya después, cuando cambian al filtro azul, el asteroide se ha corrido otro poquito. Entonces, digamos lo que el asteroide tiene tres fotografías diferentes. Entonces, el resultado queda es este caminito de tres colores. Esa es la explicación del por qué el asteroide es tan fácil de encontrar y de pronto las galaxias y las estrellas no tienen esos colores. Y la explicación es que las estrellas no se mueven tan rápido por una media hora o 30 minutos. Se necesitan aproximadamente 30 años para usted notar un movimiento de una estrella. Entonces, eso no, además tampoco es tan llamativo nosotros clasificar estrellas como tal. En este caso serían los asteroides o posibles cometas también. Entonces, aquí muestro un poquitico sobre los filtros que normalmente se usan para hacer que la fotografía se vea color. Se utilizan los tres filtros, el RGB, que es el color principal, los colores principales. Bueno, entonces, pero ¿cómo se buscan asteroides en las imágenes del Digital Sky Survey? Si ustedes quieren, que algunos veo que tienen portátiles, pueden buscar en Google estas palabras: SDSS-DR9 Navigate Tool. Resulta que se van a encontrar con una plataforma que tienen el norte, el sur, el oriente y el occidente, y trae una lupita, ¿cierto? Normalmente, para yo buscar asteroides de esta forma, lo pongo en la sexta posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta. ¿Por qué en la sexta? No es tan alejado como para que los asteroides se pierdan, pero tampoco es tan cerquita como para ocupar un campo muy pequeño. Entonces, se utiliza en este lugar. Entonces, normalmente, si usted observa, mire que las estrellas se ven muy puntuales, pero los asteroides tienen un recorrido que aquí en este campo aparece en detalle. Significa que cuando uno le da clic encima, aparece una previsualización. Entonces, bueno, me devuelvo un poquito y explico. Cuando uno encuentra entonces al asteroide, le debe de dar a esta parte, Explorer, que es para poder ingresar a toda la información que tiene
este asteroide. Aclaro, cuando uno ingresa a explorar el asteroide, no te va a decir en qué nombre tiene, no te va a decir si es uno clasificado o es uno nuevo, no te lo va a decir. Se debe, entonces, lo que se debe hacer es tener en cuenta estas coordenadas, que son la ascensión, recta y declinación, y ubicarlas en esta lista. ¿Cómo se averigua? ¿Cómo es la forma de averiguar si el asteroide está clasificado o no? Se busca en Google asteroid plot. No tengo certeza de qué es este plot, pero usted, cuando rellena esta información acá de la sesión, recta y la declinación, y la hora donde fue, a la hora que fue tomada la fotografía, va a dar un resultado, un cuadrado que normalmente el asteroide que yo encontré en la anterior imagen va a estar siempre en el centro. Si por casualidad este asteroide no hubiera estado aquí, aunque ese hubiera estado en esta posición, significa que el que estaba aquí no había sido clasificado, era un objeto nuevo. Pero en este caso sí tiene un nombre y se llama el asteroide 29-98-25-2006-SR-166. Este 2006 significa que fue descubierto en el año 2006. Existe otra plataforma como una segunda opción, porque hay veces cuando uno se encuentra con asteroides que no están clasificados como nuevos, yo lo reconfirmo en esta otra página, que buscándolo en Google se coloca como SB identificación. Entonces, y normalmente genera los mismos resultados, ¿cierto? Entonces, igualmente aquí aparece, ¿por qué subrayé aquí? Sucede que esta es la distancia que está del centro de las coordenadas de ascensión, recta y declinación que yo puse. Entonces, el que está más cercano es el asteroide, porque mire que esto está muy lejano, está a 68.6, 79.7, entonces está muy alejados. Entonces, en cambio, este está a 5.28 segundos de arco. Los segundos de arco son una medida que se hacen para saber la distancia entre objeto y objeto, no la distancia a nosotros, sino la distancia entre objeto y objeto para nosotros, con respecto a nosotros. Yo en estos momentos tengo 25 asteroides descubiertos hasta esta partecita, y estos asteroides que están aquí, que ya tienen nombre, se le denomina redescubrimiento, porque habían sido asteroides que se habían perdido. Importancia de lo que mencionaba al principio, no se sabían dónde estaban. Sucede, para aclarar un poquitico por qué se habían perdido, normalmente ustedes saben que los asteroides no están solos en nuestro sistema solar, ellos van acompañados. Entonces yo voy a hacer una comparación, es como si nosotros, cuando nos metemos al centro de la ciudad y nosotros vamos caminando, si alguien llega y nos tropieza el hombro, nosotros cambiamos un poquitico de posición, no vamos de línea recta, entonces nos golpeamos, de pronto hasta miramos, pero hemos cambiado un poquito. Eso mismo sucede con los asteroides, ellos van en su camino, pero llega y se le atraviesa uno o otro por allí y lo golpea y lo cambia la órbita. Resulta que en la astronomía, cualquier cambio diminuto que se le haga a la órbita a millones de kilómetros es un cambio drástico, y puede que en ese momentico pueda estar pasando nuestro planeta por ahí, taque, nos pega un golpe bien duro y nosotros decimos, ¿quién fue? Uno perdido. Entonces, estos que están aquí hasta esta parte los había reencontrado, y estos son descubiertos. Significa que esos números que están allí, por ejemplo 2011, 2012, 2012, y estos otros que no he podido saber por qué tienen estos números, esos los he encontrado en las imágenes libres de ese observatorio.
Y uno dice, ¿por qué están libres? ¿Por qué no le han dedicado científicos a que investiguen sus fotos? Y la respuesta es, se necesita un batallón completo. Un ejemplo, todas las personas que estamos aquí, para poder estar al día con cada fotografía que toma el observatorio. Porque existen tantos objetos en cada fotografía que una sola persona estar al día con las fotos es imposible. Entonces, ahí donde yo toqué la referencia de la ciencia ciudadana. Se buscan personas que sean gomosos y que no tengan un título como de pronto yo, porque yo no soy estudiado como para decir, yo soy un astrónomo profesional, no, yo soy un astrónomo aficionado. Me encanta la astronomía. Entonces, yo le dedico a esto con mi tiempo y mi pasión. A mí, por esto, no me están pagando, no me van a dar una beca, no. Pero le dedico tiempo por lo que me gusta. Y eso es lo que busca la ciencia ciudadana, personas con tiempo y dedicación. Bueno, también hay hay un tema que es en las imágenes también se pueden encontrar supernovas. Las supernovas son las explosiones de estrellas cuando mueren. Las estrellas de por sí mueren de diferentes formas. Como nuestro Sol explotan es como una nova, significa que es una explosión de una categoría mucho más baja. Pero hay estrellas que tienen mucho más masa y esas al finalizar su vida explotan como supernovas. Y esas supernovas cuando están en sus galaxias brillan más que todas las estrellas juntas. Entonces se ven de la siguiente manera. Uno cuando encuentra una galaxia, lo que normalmente se debe buscar son los puntos azules o blancos. ¿Pero por qué azules y blancos? Resulta que esas explosiones generan unas temperaturas tan altas que normalmente emiten en el color azul o en el color blanco. En las estrellas sucede lo mismo. Las estrellas blancas son más calientes que las estrellas rojas. Lo mismo uno observa en la cocina de la casa, que uno, la temperatura del gas, de la estufa de gas, genera un color azul y la vela genera un color rojito. Eso significa que la temperatura de la estufa de gas es mucho más caliente que la de la vela. En este caso, entonces, se debe concentrar uno, buscar estrellas de ese color en los discos o en los brazos de la galaxia. Entonces, para uno comparar las imágenes, se busca en Google Simplay Simbab. Entonces, uno coge igualmente las coordenadas. ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné? ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné a ustedes de que uno encontraba algo, le daba explorar y generaba una ascensión recta y una declinación? Entonces, esto se copia y se pega en el Simplay Simbab. Entonces, se pega en esta ubicación y se le da OK. Entonces, genera una imagen de la galaxia, el cual uno observa. Entonces, el cual uno observa de que está esta estrella y aquí ya no está. ¿Por qué sucede que aparecen y desaparecen? Suceden que esas explosiones, como mucho, dura un mes. Entonces, ellas aparecen, llegan a su máximo luminosidad y después comienzan a decaer. Resulta que estas imágenes fueron tomadas con diferentes tiempos. Estas fueron tomadas con el Digital Sky Survey y estas, no tengo mucha información, pero ahí me muestra que no está esa estrella. Entonces significa que es, y esta es una de las candidatas que yo tengo como supernova. En verdad tengo dos. De todo lo que he estado en el tiempo tengo dos candidatas. Hasta el momento no he podido saber cómo reportarlas. Por ahí me están como de pronto como para ayudar, pero tengo que averiguar un poquitico más referente a esto.
Y la segunda candidata fue esta. Tengo la imagen de la espiral, lo que es de la galaxia espiral, y tengo este puntico aquí. Resulta que le di explorar, copié la ascensión recta y la declinación y la pegué en el lugar correspondiente de la ascensión recta. Y le di OK y me genera la galaxia, y acá se observa que no está el puntico, que acá en la siguiente imagen las comparé. Entonces, está el puntico y acá en esta ubicación ya no está. Esta es mi segunda candidata a posible supernova. Ya referente a lo que, pues, el tema de quiénes, y es una partecita muy importante, quiénes pueden buscar supernovas, asteroides o cometas. Yo soy trabajador del Parque Explora en el área de jornadas complementarias. El tema que yo trato es astronomía. Estos niños se hacen llamar el grupo Canis Majoris. Estos niños hasta el momento han encontrado 156 asteroides. Yo la verdad al principio pensaba que ellos no les iba a gustar eso, porque no es por nada, se necesita tiempito para poder ir mirando paso a paso cada imagen de las fotografías y buscar esos tres colorcitos. Yo dije, voy a ensayar y a ver qué tal me va, pero yo creo que ellos se van a aburrir ese mismo día. Al contrario, ya cuando llegan y me ven profe, vamos a buscar asteroides, y yo, hagámosle. Y se han dedicado, esos niños en 2 horas descubren hasta 12 asteroides. Entonces, resulta que me puse a investigar con cada asteroide. Cada día que yo iba me traía casi hasta 30 asteroides para llegar a la casa y comenzar a meter la ascensión recta y la declinación y mirar si estaban nuevos o estaban ya reportados. Y resulta que 135 ya tienen nombre, pero 21 no se encuentra ningún registro en ninguna base de datos, ni de la NASA ni de la Minor Planet Center. Entonces, estos niños tienen 21 posibles fuertes candidatos a asteroides nuevos. En esos momenticos, su profesor llamado Herman Mosquera, un astrofísico, me está averiguando cómo hacer para reportarlos, pero con los diferentes nombres, porque yo no puedo de pronto meterlo en la forma como lo estoy haciendo yo, por lo que de una me lo meten en mi lista. Entonces, aparecería yo ahí como con 41 asteroides y, este no lo descubrí yo. Entonces, tengo que averiguar la forma de poderlo hacer, pero con niños. Entonces, imagínense esos niños cómo estarían demotivados, o cómo puede ser como un impulso de decir, yo descubrí 5 asteroides, yo descubrí 3. Imagínense ya niños de primaria puedo decir, tengo un asteroide descubierto por mí. Eso puede ser un motor impulsante para que ellos se animen incluso a estudiar esto o algo. Entonces, yo espero que muy pronto pueda escuchar eso de la boca de un niño. En ese momentico lo están diciendo, pero bacano que ellos de aquí a mañana tengan esa energía de decir, el asteroide 2013 tal tal o 2007 tal tal es descubierto por mí. Yo espero, y ese es mi deseo, poder hacerlo. Entonces, bueno, me rindió. Entonces, gracias. No sé si de pronto tiene. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta o algo.
¿cómo registras? Bueno, tú ya tienes el asteroide clasificado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo agregas a la lista? ¿Cómo haces para agregarlo a la lista? Bueno, en ese caso he recibido mucha ayuda de una persona que está en el foro. Incluso yo todavía me podría estar preguntándome eso. Yo podría estar diciendo, bueno, ¿cómo reporto un asteroide? Pero resulta que recibí, sin querer queriendo, ayuda de una persona encargada de las órbitas de los asteroides en el Galaxy Sub. Entonces, internamente una persona incluso me dijo, usted me debe de colocar, cuando publicas en el forum, la hora exacta, las coordenadas en ascensión recta y, por favor, deme tu nombre completo. Eso fue al principio. Entonces, él ya sabe que, por ejemplo, el usuario BJOM, significa Víctor Jonathan Ospina Moreno. Entonces, cuando yo la publico como nueva, él investiga y si dice que sí, entonces la mete en esa lista. Incluso manda circulares, que eso circula entre astrónomos profesionales cuando un asteroide nuevo se publica, y ahí aparece mi nombre y aparece colaborador de búsqueda de asteroides con las imágenes del Digital Sky Survey. Entonces dan crédito al observatorio, dan crédito al usuario que la encontró, y aparecen todos los elementos orbitales de ese asteroide. No es que yo tenga que mandarlo directamente a la Minor Planet, sino que esa persona de pronto también es un apasionado. Entonces, un apasionado que se dedica como a estar pendiente del forum, quien publica algo nuevo y de una extrae esa información e investiga y dice, sí señor, es nuevo, pa, el usuario tal. Entonces, pero no le he podido preguntar sobre lo de los niños. Entonces, espero que muy pronto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna?